ready. Muy buenas, ciudadanos y ciudadanas imperiales, ¿cómo están? Un placer estar de nuevo con ustedes, esta vez para traerles todo lo acontecido con un nuevo Insight de Star Citizen, sumado al QA, preguntas y respuestas de la Talon, esta nave de la constructora Esperia. Y además no podemos dejar fuera del video del día de hoy este nuevo concurso llamado Ship Shutdown. Bueno, donde ya verán cómo ustedes que están ahí del otro lado pueden participar y ganarse una fabulosa Prospector con LTI. Así que atentos al video del día de hoy, que comienza de esta manera. Comenzando con el QA de la Talon. Bueno, primero nos dicen que esta nave de la constructora Esperia no es una nave para el sigilo puro y duro, como sí lo es por ejemplo la Eclipse, pero tiene algunos aspectos que la caracterizan como tal. Por ende, podría compararse por ejemplo con un Sabre o con una Hornet Ghost. Será una nave que se sentirá más cómoda volando en la atmósfera que en gravedad cero, ya que tiene poco peso y muy buena aerodinámica. Luego, en relación a su capacidad misilística, la cual es más que generosa, preguntaron por qué este caza liviano lleva 24 misiles de tamaño 3 y comentaron que están trabajando en mejoras, ya sea para misiles como también en las contramedidas, las cuales veremos en próximos parches. ¿Creen que esto dará un nivel de juego más profundo o realista? Cuando la Talon se compara con naves existentes actualmente y en estado volable, bueno, podría estar a la altura, como te lo hemos comentado en videos anteriores, de una Arrow o de una Gladius, pero esto podría cambiar, al igual que otras cosas, cuando la Talon vea la luz del verso por primera vez. Luego preguntaron acerca de nuevas contramedidas, haciendo alusión a frases que se encontraban en el folleto de venta, y según dicen los desarrolladores, esto tiene referencia con lo antes mencionado, donde se trabajaba en mejoras para el sistema de misiles y contramedidas, lo cual también abarca a la llamada guerra electrónica. Nos dicen que la armadura que posee el casco de la Talon será ligera como todos los cazas livianos, ni más ni menos. Y hablando del casco, más precisamente de su interior, nos aclaran algo lógico, y será que esta nave no tendrá interior habitable, como por ejemplo lo tiene una de las Mustang. Luego preguntaron acerca de la cabina, la cual, bueno, puede eyectarse, y aquí nos dicen que no podremos controlarla una vez que esta es expulsada. Deberíamos comprender que es una cápsula de escape, por lo que debemos tener cuidado dónde nos vamos a eyectar. Cuando la Talon se encuentre volable, la mecánica de eyección en esta cabina estará en funcionamiento, pero no será la cabina misma lo que se eyectará, sino solamente el asiento, como sucede hoy en día. En este caso lo hará hacia adelante en lugar de hacerlo hacia arriba. Cuando se trabaje en la mecánica de eyección y separación de cabinas, recién allí funcionará en la Talon y también en otras naves. Además, nos comentan que cuando la cabina se expulse, esta se va a sellar de manera automática, logrando con esto un sitio de supervivencia hasta el inmediato rescate. Referente a sus escudos, los Phalange, estos escudos Tevarins que son tan galardonados alrededor del verso, nos aclaran que ni bien salga la nave, sus escudos funcionarán como los de la Prowler o los de la Banu Defender, por lo que tendrán 100% de absorción para lo que es la munición balística y mayor poder de absorción de otros daños que un escudo normal. A futuro planean mejorar aún más estos escudos. Por último, comparada esta nave con otros cazas, comentan que la Talon se ubica en cuanto a potencia de fuego entre una Gladius y la siempre bella Buchaner de la constructora Drake. En cuanto a la agilidad, nos aclaran que se encontrará entre una Gladius y un Arrow. En cuanto al Insight de Star Citizen, nos hablaron y mostraron cómo están llevando adelante esta tecnología de nubes volumétricas que pronto veremos en el verso. Comienzan mostrándonos una pequeña nebulosa, la cual nos dicen que tiene algunos asteroides, como vemos, y algunas de estas son las que tienen planeadas añadir al sistema actual de Stanton. Vemos algunas zonas más oscuras y otras con más luz o claridad, y esto se debe a las diferentes partículas del gas.
Nos comentan que algunas zonas rojizas que se ven son producto del polvo espacial proveniente de esta nebulosa. Nos muestran el efecto causado por el gas, sus partículas y la luz, en este caso con un asteroide, haciendo que si nos adentramos en la nebulosa, veremos el asteroide en un color más rojizo y al alejarnos en tonos más azulados. Pero como dijimos al comienzo, esta es una nebulosa pequeña y como ella hay muchas en el interior de esta inmensa nebulosa y las terminan definiendo como padre e hijas. Para que comprendamos el tamaño de estas nebulosas, nos hacen una representación con dos planetas y una luna. La primera y más pequeña es del tamaño de Yela, el segundo es un planeta del tamaño de Hurston y por último tenemos Crusader, y allí nos damos cuenta de la magnitud de estos fenómenos que podremos encontrar en el verso. Luego de visualizar las nebulosas, nos encontramos con una grata sorpresa al ver esta característica que dará un poco más de inmersión a todas las acciones que podamos experimentar en el verso, porque ya saben, toda acción tiene una reacción y de eso se trata este apartado. Primero nos mostraron cómo trabajan en las diferentes reacciones que tendrá el personaje ante diferentes armas, ya sean de un solo disparo o automáticas. Cada una dará una reacción diferente sobre el personaje, valga la redundancia. Lo mismo nos han mostrado con una escopeta con la cual recibiremos una reacción débil si es que nos encontramos a una distancia algo alejada, ya que los perdigones pierden cierta potencia, pero al acercarnos el golpe de los mismos nos terminarían tumbando. También nos han mostrado un ejemplo con explosiones como las generadas por lanzacohetes o granadas. Además, nos muestran los efectos en algunos NPCs y cómo reaccionan estos a dichos efectos. Por último, y digamos lo más interesante de esta característica, es cómo se aplican las reacciones sobre nosotros mismos, en este caso a bordo de una nave tras chocar contra algún obstáculo, o podría ser también, ¿por qué no?, dentro de un vehículo o algo por el estilo. En este caso, bueno, nos lo muestran con una nave de la constructora RSI. También podremos ver cómo actúan los efectos de las fuerzas G sobre nuestro personaje. Realmente es algo muy interesante que pronto podremos experimentar, incluso ya hay quien está planeando obstaculizar los trenes de Microtech para ver el mal momento que pasan algunos de sus pasajeros. Por último, y llegando al final de este video, les contamos que se encuentra abierto el concurso llamado Ship Shout Down. En este concurso cualquier jugador de Star Citizen puede participar y bastará con hacer algo que se relacione con las naves del juego. No solo pueden subir una captura in-game, sino también un dibujo, una canción dedicada a una nave, un video o lo que sea que se relacione con ellas. Una vez cumplido el plazo, que será el día 7 de septiembre, los 16 trabajos o naves más votadas llegarán a una final donde comenzarán esa especie de enfrentamiento virtual para ver cuál será la más elegida por la gente y cómo la llaman en la web la campeona aeroespacial. En la fase 1 hay de premio 10 Prospector con LTI, esa hermosa nave minera de la constructora Mix que muchos quieren tener en su flota. Una vez llegada a la fase 2, o sea donde competirán los 16 mejores trabajos, habrá un evento de free fly de 2 semanas, lo que seguramente va a ocasionar un nuevo caos en los servidores. Bueno, esto último no lo digamos en voz alta. En este evento podremos volar esas 16 naves o trabajos que más se han votado. Así que si querés participar, tu material lo podés enviar por Twitter o subir al mismo sitio de RSI. Te voy a dejar el enlace aquí debajo de este video. Recordá que, como dijimos, podés ganar una Prospector con LTI. Y aquí estamos hablando de una nave que ronda los $150, así que no te la podés perder y les deseamos mucha suerte a todos los participantes. Bueno, esperamos que el video de hoy les haya servido, gustado e informado, que es lo más importante. Si no están suscriptos, los invitamos a hacerlo, que seguimos creciendo de a poco. Compartan nuestro contenido, déjennos el like, como siempre, que también es importante, lo cual hace que nuestro video, bueno, sea mejor valorado
y nos vamos. No sin antes desearles, como siempre, una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.